Manifestaciones pacíficas en conmemoración del estallido social en Valdivia fueron saboteadas por un grupo de personas que protagonizaron diversos incidentes. Los violentos hechos se registraron en tres puntos de la ciudad. A un año de conmemorarse el estallido social en la ciudad de Valdivia, en la región de Los Ríos, fueron cientos de personas quienes marcharon durante la jornada del lunes 19 de octubre por las calles de la comuna. Posterior a dichas manifestaciones, se registraron los primeros disturbios en el puente Pedro de Valdivia, donde un grupo de desconocidos realizaron barricadas y desmanes alrededor del lugar. También fueron foco de disturbios la municipalidad de Valdivia, el restaurante Gohan ubicado en el Casino Dreams y una automotora ubicada en Avenida Alemania. Al respecto, el intendente César Asenjo dijo que realizarán todas las acciones que estén en sus manos para llegar a los responsables y que paguen por lo ocurrido, y que además iniciarán una querella en contra del presunto autor del atentado incendiario contra la automotora. Vecinos de la región de Los Ríos, les pido encarecidamente no volvamos a llamar manifestantes a quienes destruyen, a quienes queman y vandalizan nuestra ciudad. No podemos ser ambiguos cuando existe violencia evidente, menos cuando usan como excusa demandas legítimas de la ciudadanía que como gobierno hemos escuchado. Invito a todos los líderes políticos y sociales de nuestra región a que condenemos de manera transversal la violencia y no toleremos más que delincuentes se tomen y quemen parte de nuestras ciudades. En tanto, el jefe de zona de carabineros, el general Iván Ketterer, dijo que alrededor de 800 personas fueron las que, contraviniendo las normativas sanitarias vigentes hasta el momento, iniciaron una marcha no autorizada por el centro de la ciudad. ¿Cómo ocurrió, cierto? Hasta una hora aproximada, donde en definitiva los manifestantes comienzan a desplazarse hasta el sector del puente de Pedro de Valdivia, donde de manera inmediata, ¿cierto? Personas que ya no son manifestantes, sino que definitivamente delincuentes, proceden a sacar unas rejas que estaban instaladas en el frontis de la municipalidad, a retirarlas, a usarlas como barricadas en el sector del puente, donde ya se había impedido el normal desplazamiento de vehículos, ¿cierto? Y definitivamente a quebrar los vidrios de las mamparas de ingreso de la municipalidad. Ello motivó la intervención inmediata ante un delito flagrante del personal de carabineros, de personal de control de orden público, ¿cierto? Con la proporcionalidad respectiva y, ¿no es cierto?, inhibiendo el accionar de las personas, de los delincuentes, la violencia en cuanto al lanzamiento de piedra y todo tipo de elementos al personal que allí estaba, ¿no es cierto?, custodiando las dependencias de la municipalidad. En definitiva, estos desórdenes graves se prolongan hasta aproximadamente las 22, 22, 30 horas, ¿cierto?, con los sucesos ocurridos en el restaurante Gohan, donde se lanza un artefacto incendiario, en la misma municipalidad, donde también se lanza otro artefacto incendiario al interior de las dependencias, y la automotora Tecnosur, representante de Nissan, ¿no es cierto?, donde también se produce lo mismo, todos ciertos sucesos que fueron debidamente amagados por el personal COP en su vehículo lanzagua, lo que permitió, ¿no es cierto?, que el fuego de alguna u otra manera no se propagara. Finalmente, el intendente regional mencionó que están trabajando intensamente en conjunto con Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones para seguir las acciones contra todos los responsables de los hechos de violencia en la capital regional.